Amigos de Ley Sinaloa, muy buenos días, saludándolos en una transmisión en vivo desde aquí de la ciudad de Culiacán. Nos encontramos esta mañana en el primer cuadro de la ciudad de Culiacán, donde pues esta mañana varios grupos de empleados de las tiendas MZ se encuentran reunidos aquí en lo que es una de las pocas tiendas que permanecen aún abiertas de esta cadena comercial, pues protestando porque pues a pesar de que la gran mayoría de estos centros comerciales ya cerraron en todo el estado, pues a ellos no les han liquidado sus prestaciones, su aguinaldo, sus quincenas pendientes, y tampoco han liquidado a los trabajadores conforme a la ley. Esto a pesar de que las tiendas ya cerraron estas tiendas, y pues a César Martínez, ¿por qué? Pues porque no les han pagado sus prestaciones laborales por ser trabajadores, y a la mayoría de ellos pues siguen todavía aquí pues en ascuas, como bien dicen, ¿no? Y esperando a que el corporativo MZ pues los liquide conforme a la ley, y que también les pague sus prestaciones pendientes como aguinaldos, y etcétera, ¿no? Entonces, pues aquí se encuentra un grupo aquí en la esquina de Rafael Buelna y Rubí, exactamente afuera del corporativo MZ, donde se encuentran reunidos en protesta, bloqueando las calles. Este es un grupo solamente que se encuentra aquí en el centro de la ciudad, en lo que es Rafael Buelna y Rubí, y otro se encuentra en la esquina de Rafael Buelna y Juan Carrasco. Comentarles que otros grupos de trabajadores también se han organizado pues para ir a protestar a otras oficinas como el ayuntamiento, y también a las oficinas de los empresarios que forman parte de este corporativo y que aún no se han puesto de acuerdo pues para liquidar a todos los trabajadores de estas tiendas que durante muchos años trabajaron y que por algunos problemas financieros del corporativo pues optaron por cerrar las tiendas, pero los trabajadores todavía siguen aquí batallando pues para que les paguen sus prestaciones, sus liquidaciones, y es hora pues que siguen batallando. Para las personas que vengan al centro de la ciudad, comentarles que no circulen aquí por la calle Rafael Buelna, porque está completamente cerrado por los trabajadores, los que con cartulinas en mano pues están protestando por la falta de liquidación, y pues ya han tomado algunas acciones pues para exigir que les para que les paguen sus aguinaldos, indemnizaciones y todo tipo de prestaciones que aún están pendientes. Así, estos trabajadores, vamos a acercarnos a tratar de platicar. Buenos días, ¿cómo están? Bien, aquí esperando buenas noticias. Okay, ¿por qué este bloqueo, por qué estas manifestaciones? Pues estamos exigiendo nuestros derechos, nuestros pagos, liquidación, previsión social, ahorros, caja de ahorros. ¿No les han dado ningún tipo de prestación? Un 5 y no salen a dar la cara. Válgame. Más triste todavía. ¿Usted trabajó en dónde? ¿Aquí en Culiacán? Sí, soy empleada de MZ Terrones, laborando 23 años para la empresa. Híjole. ¿Y qué le han dicho a la empresa? ¿No les han dicho nada? ¿Solamente cerraron y que les vaya bien? Sí, nomás nos están dejando para el último y pues no nos han dado respuesta alguna. Ok, y esta es radicalizar las acciones que han estado ustedes realizando, porque me ha constado que han venido y han estado tocando la puerta muchas veces y no... pero no nos dan respuesta, no salen a dar la cara. Híjole. ¿Y hasta qué horas van a estar aquí? Pues hasta que nos den alguna respuesta, la verdad. Okay. Estamos esperando ya estamos desde antes de Navidad y no nos han dado respuesta. O sea que las festividades de Navidad, Año Nuevo... En blanco. Válgame, sí. Dios. Bien. Y pues nosotros, sí. Pues, ahora las que tienen sus niños chiquitos, pues también estamos poniéndolos en su lugar. Qué triste Navidad, ¿verdad? Así es. Bien. ¿Y usted, señora, usted trabajó también en MZ? Sí, laboré 13 años. 13 años. ¿En qué MZ trabajó usted? En la tienda de Plaza Sur. Plaza Sur. Y Barranco, sí. Ok. ¿Usted era su único ingreso que tenía o tiene familia también que de alguna manera colabora para mí, pues mi único ingreso.
sí tengo familia, pero pues mis hijos tienen su familia también, ¿verdad? Y pues yo trabajo para mí. Y ahorita desempleada, sin aguinaldo, pues ya sin quincena, sin nada, prácticamente sin dinero. ¿Y ha estado usted viniendo constantemente aquí? Sí, he estado viniendo, así con los compañeros, pues, para ver qué respuesta nos dan, y nada, nadie nos da una solución. Zaragoza, pues no nos dice nada. Ok. Pues muy, muy lamentable, amigos de Link Sinaloa, lo que está sucediendo, pues... Ya durante buen tiempo, que ellos han estado de diciembre, noviembre, diciembre, han estado batallando para que les den la cara y les den una, pues una respuesta a la demanda de, pues del pago. Corresponde, sí, que nos paguen lo que nos corresponde, pues si estamos desempleados, pues esperando. Muy bien. Bueno, pues es la situación. Muchas gracias, señora. Pues es la situación que está imperando en estos momentos, amigos de Link Sinaloa, aquí en lo que es el centro de la ciudad de Culiacán, pues donde, para quienes se van incorporando a esta transmisión, pues numerosos empleados de MZ pues han tomado las calles, están cerrando las calles aquí en lo que es la avenida Rafael Buelna, y están esperando pues una solución para que el corporativo MZ pues finalmente responda a sus demandas laborales y les pague lo que le corresponde como trabajadores de esta empresa, que durante muchos años pues ellos laboraron y dieron lo mejor de su vida, lo mejor de su esfuerzo para trabajar con ellos, y los despidieron, y hasta la fecha no han recibido pues ninguna prestación. Un vehículo pues está abriendo paso a fuerzas por aquí, por a un vehículo que agredió ahí a los manifestantes. Se va a aproximar al otro grupo. Vamos a ver qué. Allá se está peleando con los otros manifestantes que están en la otra esquina. Pues bien, amigos de Link, esto es lo que está sucediendo aquí en Culiacán. Reiterarles a los que se van incorporando pues que hay pues mucha gente inconforme, muchos trabajadores pues que están todavía exigiendo sus prestaciones, y ya lo podemos ver aquí algunos elementos de la policía estatal, del grupo antimotines, que están pues resguardando aquí lo que es la manifestación y pendientes de lo que pueda suceder en los próximos minutos. Un saludo a Alba, dice que yo los apoyo, tienen derecho a que les pague lo que le corresponde, obviamente sí, ellos están en su derecho, y pues sí, como comenta también Mónica Guadalupe López, que les paguen a las personas, obviamente pues todo el mundo está exigiendo pues que les pague. Ahora están movilizándose hacia el otro grupo de manifestantes. Vamos a continuar esta transmisión, y para quienes se van incorporando, es una manifestación de empleados del corporativo MZ, que es una tienda que durante muchas décadas pues estuvo abierta al público en Culiacán y en algunas ciudades del estado de Sinaloa, y que desde algunos meses pues optaron por cerrar la gran mayoría de estas tiendas, y a los empleados pues los dejaron a la deriva, los dejaron al garete, y es hora que no reciben ellos sus liquidaciones, sus aguinaldos, sus prestaciones laborales. Ya en estos momentos pues el tráfico ha estado obligando pues a quitarse de la calle, Pues en definitiva, pues no hayan qué hacer, ¿no? No hay todavía quien les dé la cara a estos trabajadores, porque se están reuniendo aquí en este lugar. Vamos a acercarnos a ver qué es lo que está sucediendo. Están anotando los números de credenciales de empleados para supuestamente
pues hacer algún tipo de trámite para administrativo para su liquidación. Vamos a tratar de platicar con algún otro de los empleados que están aquí en este lugar para que nos manifiesten pues cuál es la situación que está guardando en estos momentos esta movilización, esta aglomeración de trabajadores que pues están todavía pues esperando. Acá en la avenida Rubí, donde están las oficinas del corporativo, pues están reuniendo ya otro grupo de trabajadores. Vamos a acercarnos hacia allá. Aquí siguen todavía pues esperando que les abran la puerta y que alguien les dé información objetiva sobre la situación de todos los trabajadores, porque siguen todavía manifestándose y esperando pues una respuesta. Estamos aquí en lo que es las oficinas del corporativo MZ, pues donde se están reuniendo, aglomerando pues ya los trabajadores aquí en esta oficina. Vamos a acercarnos para platicar con algunos de los empleados. Buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy bien, ¿y usted? Bien, aquí. Para que nos explique cuál es la situación que está prevaleciendo en estos momentos con el corporativo MZ, que a pesar de que ya pasó más de un mes de que ustedes se han estado manifestando públicamente, pues todavía no hay una respuesta. Pues estamos aquí inconformes porque pues no se nos ha pagado ni siquiera la quincena. Ahorita ya estamos a 2 de enero, nadie ha dicho si se nos va a pagar o no se nos va a pagar la quincena. Nuestro aguinaldo aún no se nos da. No se nos ha dado pues lo que viene siendo la liquidación, y a nosotros, a las personas que tenemos más de 12 años, la excusa que nos dan es que porque tenemos previsión social y no están liberados los cheques todavía. Es lo que se nos dice, pues, pero no nos dan una fecha en sí, qué día puedo venir yo a cobrar. No nos dicen nada. ¿Pero ya han iniciado a liquidar a algunas personas, a algunos trabajadores? Están liquidando a las personas que tienen menos tiempo. A ellos sí los han liquidado, algunos. Pero, por ejemplo, todo el personal foráneo, que hay muchísima gente ahorita foránea, ellos no los han liquidado, a ninguna tienda foránea, no han liquidado a Cedis. Pues las tiendas que han cerrado liquidan a unos sí y a otros no. Como le digo, los que tenemos de 12 años en adelante estamos aquí ahorita para ver qué nos dicen, qué fecha nos dan o qué respuesta. Ella los conoce. Y mientras tanto, diciembre, Navidad, Año Nuevo. Navidad, Año Nuevo sin dinero, oiga. En mi caso, pues gracias a Dios tengo a mi esposo que me apoya, pero hay muchas compañeras que la verdad pues se la pasaron como un día cualquiera porque no tuvieron dinero para hacer una cena ni hacer nada. Así. Pues muy lamentable, amigos del Ingeniero, lo que nos está prevaleciendo todavía aquí en este lugar, donde muchos trabajadores pues siguen todavía esperando pues sus liquidaciones por parte del corporativo de Almacenes Zaragoza. ¿Y qué plan, qué es lo que van a hacer? ¿Ya buscar una asesoría legal, jurídica para...? Nosotros ahorita de aquí estamos esperando una respuesta positiva, que ojalá alguien se atreva a dar la cara y salga, porque hasta ahorita nadie se ha atrevido. Zaragoza le echa la bolita a los Echeverría a los Zaragoza y así nos traen. Nosotros nos estamos esperando ahorita 12, una más tardar. Si no hay respuesta alguna, nos vamos a ir a la USA. Ya tenemos nuestro licenciado que nos va a atender. Okay, entonces, si no hay una respuesta aquí, se van a trasladar a la USA. Así es, porque hay muchos compañeros que ya fueron y ellos ya les resolvieron. Pues, y nosotros no, porque hemos querido negociar con el patrón, que el patrón ni siquiera te da la cara, pero hemos tenido paciencia como para negociar con él, pero no se puede. O sea, por las buenas no... No se pudo, no se ya definitivamente nada. Así es. Pues muy lamentable, amigos de Link. Muchísimas gracias y vamos a estar pues muy atentos a esta movilización y pues a esta demanda que ya ha reunido pues a bastantes personas aquí en lo que es este corporativo MZ. Bien, amigos de Link, pues esta es la situación que está imperando aquí en la ciudad de Culiacán, donde pues sigue todavía el problema del corporativo Zaragoza MZ. Bien, pues hasta aquí esta transmisión. Estaremos atentos a lo que suceda pues en los próximos días, sobre principalmente de este conflicto laboral, pues que ya lleva bastante tiempo y que todavía hay muchos trabajadores afectados que todavía no tienen una respuesta positiva pues a sus demandas laborales por haber trabajado en MZ. Muchísimas gracias, agradeciendo su preferencia y también su confianza. Muchísimas gracias, hasta pronto.